Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a otra nueva edición de los seminarios de la Estación Biológica de Doñana. Muchas gracias a todos por estar ahí, perdón por estos minutillos de retraso. Esta vez el seminario nos lo va a dar Lino Camprubí de la Universidad de Sevilla. Él es Ramón y Cajal de la Universidad de Sevilla y bueno, es un súper honor tener a Lino que nos dé este seminario. Por varios motivos. Uno de ellos es que Lino pues, tiene bueno, pues, un currículum impresionante, es un investigador en historia y filosofía de la ciencia. Él consiguió su doctorado en la Universidad de Los Ángeles y luego ha trabajado en diferentes universidades en Cornell, en la Universidad de Barcelona, en el Max Planck. Y actualmente pues, eso, tiene una Ramón y Cajal en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, pero además es... Pues le acaban de financiar un proyecto Consolidator Grant, una ERC de la Unión Europea, que es un proyecto bueno, pues súper prestigioso. Y entonces, y uno de los pocos investigadores españoles que lo ha conseguido en la edición pasada, yo creo que de los pocos españoles de su área que lo ha conseguido. Así que un verdadero honor tener a Lino con nosotros. Pero no solamente por eso, no solamente por su currículum impresionante, sino también porque realmente creo que es muy interesante tener una visión de Doñana desde un punto de vista historiográfico y filosófico, algo que normalmente no estamos acostumbrados aquí en la Estación Biológica de Doñana. Es un poco como que, por una vez, nosotros pasamos de ser los que estudiamos como ecólogos, pues, los seres vivos, los organismos, las interacciones entre organismos, a ser objeto de estudio de un filósofo de la ciencia o de un historiador, ¿no? Y creo que ese enfoque es muy interesante. Así que nada, me quito que vamos a disfrutar mucho de la charla de Lino. Y también, Lino, bueno, quisiera deciros que si tenéis preguntas para Lino, las podéis escribir en el chat de YouTube. A lo mejor, si lo conseguimos técnicamente, habrá una pequeña mesa redonda al final de la charla con Fernando Hidalgo, con Miguel Delibes y con Ramón Soriguel, que vamos a intentar dialogar con Lino, pero todavía no sabemos si lo vamos a conseguir técnicamente, esperemos que sí. Y de cualquier forma, podéis escribir vuestras preguntas todo el rato en el canal de YouTube y aquellas personas que necesiten un certificado de asistencia pueden pedirnos el certificado en el email de seminarios@ibdcsic.es y también poniendo su nombre en el canal de YouTube. Bueno, pues sin más, Lino, muchas gracias por estar aquí y te dejo la palabra. Muchísimas gracias a ti, Irene, primero por la invitación y luego por la presentación tan generosa. Para mí, claro, el honor es todo mío, venir a hablar a la Estación Biológica de Doñana de la historia de la Reserva de Doñana, porque quiero dejar claro que no voy a hablar de la historia de Doñana desde los orígenes, sino de cómo se hace una reserva, por utilizar un título que usó Valverde. Pues eso, para mí es un verdadero honor, máxime, si luego van a poder hablar y no solo preguntar por el chat, pues verdaderos protagonistas de esa historia. Con lo cual yo aquí estoy para aprender, igual que vosotros ahí para escucharme ahora. Voy a compartir una presentación, a ver qué tal se nos da, para enseñaros algunas imágenes y cosas así. En 1916, Carlos Tabernero, que es un historiador de la Autónoma de Barcelona, que ha trabajado bastante la figura de Félix Rodríguez de la Fuente y también el papel de las películas, de los documentales en la conservación y en la ciencia ecológica en España, pues Carlos Tabernero publicó, fomentó, bueno, editó un número especial de la revista Arbor, dedicada a la historia del conservacionismo en España, en la que participo yo con un artículo sobre Doñana, pero también participa mucha otra gente, incluido Miguel Delibes. Y ahí decía Miguel Delibes en esa entrevista, que lo ha dicho en otros lugares, que cuando él aprendió en la Enciclopedia Fauna a escribir sobre ciencia, a divulgar la ciencia, pues Félix Rodríguez de la Fuente, su mentor en este ámbito, le indicaba que tenía que enganchar al público desde el principio con una pregunta, ¿no? Una pregunta que les enganchara. Entonces, mi pregunta, pensando yo cómo hacerlo en esta charla, mi pregunta es muy simple, es ¿por qué Doñana? Esta pregunta se la han hecho otros por la obviedad, pues por ejemplo, Carlos Herrero en la revista Quercus hablaba del cisne negro. Dice, la conservación de Doñana en ese momento histórico es una improbabilidad estadística, decía. Efectivamente, Doñana es una rareza, tanto en sentido internacional como nacional. En el sentido internacional, porque como sabéis todos, en sus orígenes en los 50 y 60
Fue uno de los proyectos de la WWF, de la World Wide Foundation. No, sí, World War Fund en ese momento. World Wide Fund. Es una rareza, y esto probablemente no lo sepáis, porque ese fondo se inauguró explícitamente con el objetivo de preservar territorios naturales en el proceso de descolonización africana, cuando el Imperio Británico estaba perdiendo sus colonias. Entonces, ¿por qué Doñana, siendo que España no era una colonia de Inglaterra? A nivel nacional también es una rareza, y esto se ha apuntado muchas veces, porque Doñana es el primero reserva en 1964 y luego parque nacional en 1969, es el primer parque no alpino y no paisajístico, de valor no paisajístico, aunque es muy bonito, sino de valor de preservación del hábitat de la fauna y también de valor de investigación científico. Esto no se había hecho en España hasta el momento y no era precedente internacional, como os he dicho alguna vez, pero era, bueno, ahora veremos lo que era. Era bastante temprano en el panorama internacional, un tipo de reserva biológica dedicada a la investigación. ¿Cuál es mi respuesta a esto? Miguel Delibes decía que Félix Rodríguez de la Fuente le decía: pon una pregunta al principio, pero no des la respuesta hasta el final, porque si das la respuesta nada más empezar, pues la gente pierde el interés. Pero yo, en cambio, voy a dar mi respuesta ya desde el principio. Mi respuesta está en el concepto, perdón, que me he olvidado pasar las imágenes. Esta es una imagen muy mala, pero es lo que hay en internet, de ese número especial de la revista Arbor que os he comentado de 2016 sobre la conservación en España. Vale, y mi respuesta es la diplomacia ecológica. ¿Por qué Doñana? Pues por la diplomacia ecológica. ¿Qué es la diplomacia ecológica? Es un concepto que acuñé en un artículo que os he puesto ahí la referencia. Si alguno no os lo podéis bajar, sea legalmente, sea ilegalmente, pues yo os lo puedo pasar por email sin ningún problema. El concepto de diplomacia ecológica creo que es lo que nos permite entender, no como rareza, sino como resultado histórico, la creación de la Reserva de Doñana. Vamos a ver a qué me refiero con diplomacia ecológica. Por diplomacia ecológica me refiero, esto para empezar, este artículo aparece en un número especial de Historical Studies in Natural Sciences de 2020 dedicado a la diplomacia científica en general, cómo los científicos, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, han actuado como verdaderos agentes de relaciones internacionales en diferentes contextos. Pues bien, en este sentido, la diplomacia ecológica sería un tipo especial de diplomacia científica, muy circunscrito a una época que ronda entre 1930 y 1970. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a tres cosas principalmente. Una, en el contexto del papel de los científicos en las relaciones internacionales, los científicos servían de fuente de diplomacia paralela, que se ha llamado, o soft power también se ha llamado. Normalmente en historia del conservacionismo se habla bastante de una cosa que viene desde como mínimo el siglo XIX, que es la diplomacia en conservación. Son los típicos tratados bilaterales normalmente entre países, normalmente fronterizos, aunque no necesariamente, para preservar algún tipo de fauna en concreto. Por ejemplo, los elefantes entre dos estados, en ese momento, dos colonias africanas, pues los elefantes, o los pájaros entre Canadá y Estados Unidos. Un tipo de tratados bilaterales o las focas entre Rusia y Estados Unidos son acuerdos bilaterales para asegurarse que no se esquilma totalmente una población y cosas así. Eso es lo que se reconoce desde el siglo XIX. Los historiadores de la ciencia han señalado más últimamente, en los últimos 10-15 años, una diplomacia medioambiental distinta de la diplomacia conservacionista, que es la que es mucho más política a partir de 1970 en adelante. Mucho más política en el sentido de que eso sí que es diplomacia, que el medio ambiente, la idea de medio ambiente global, clima global, etcétera, etcétera, lo utilizan los grandes poderes enfrentados en la Guerra Fría
para llevar a cabo sus relaciones internacionales. Los ejemplos típicos son el fomento por parte de la administración Nixon del famoso Congreso de 1970 de Estocolmo, de la cumbre de la ONU de Estocolmo, que China y otros países querían dedicarla a hablar del hambre en el mundo y del papel del tercer mundo en la Guerra Fría, y Nixon consiguió, digamos, desviar el tema hacia problemas medioambientales, que tuvo consecuencias muy importantes. Otro ejemplo es la OTAN. La OTAN ha sido un agente de diplomacia medioambiental en este sentido fuerte político de la Guerra Fría tardía, muy importante. No vamos a entrar en eso ahora. Pues bien, la diplomacia ecológica sería un punto intermedio históricamente en el que los ecólogos, un grupo de ecólogos sobre todo, pero no solo, europeos, ingleses, también americanos, suizos, algún francés, algún español, utilizaban las ciencias ecológicas para establecer vías de comunicación entre países que muchas veces pues, no las tenían. Y a sus gobiernos respectivos pues, también les interesaban esas vías de comunicación, y a los ecólogos utilizaban esas relaciones internacionales para conseguir sus frutos, tanto científicos como conservacionistas. Una tercera cosa que quiero señalar importante en el concepto de diplomacia ecológica es precisamente ese papel de la ciencia ecológica. El concepto de ecosistema se acuña por el grupo llamado de los ecólogos imperiales de Oxford en 1930, y con esa idea en mente, que es muy diferente de la anterior, de proteger una especie en concreto, se empiezan a proteger hábitats. Como digo, normalmente en contextos poscoloniales africanos. Este concepto de diplomacia ecológica no lo quiero circunscribir a Doñana. A mí me parece que sirve, puede ser útil en distintos contextos que tengan que ver con ese periodo histórico. De hecho, hace poco me informaron, y yo me alegré mucho, de que este investigador Hume ha utilizado ese concepto de diplomacia ecológica, lo ha tomado de mi artículo para aplicarlo a la zona desmilitarizada de Corea en el paralelo 38, que hay una parte de esa zona desmilitarizada que es un parque natural, y bueno, cómo se llegó a crear ese parque natural. Pues bien, yo, sin embargo, a pesar de que ese concepto creo que se puede utilizar en otros contextos, a mí lo que me interesaba era desarrollarlo en el contexto que nos ocupa hoy, que es el de Doñana. Entonces, estas tres características de la diplomacia paralela, el servir de vía de relaciones internacionales, de la diplomacia ecológica, el servir de diplomacia paralela de relaciones internacionales, el estar entre la diplomacia de conservación y la diplomacia ambiental, y el tener un papel importante en la ciencia ecológica, creo que son las claves para entender la historia de Doñana. ¿Cómo? Pues, a ver, bastantes de estas cosas ya las habréis leído, si es que habéis tenido algo de interés, ya que estáis muchos de vosotros trabajando en la estación, pues algún documental, algún libro, algunas de estas cosas son conocidas, muchas otras no tanto. Por empezar por el principio, se dio un proceso que yo creo fundamental para entender por qué el WWF se dedicó, su primer gran proyecto fue Doñana, cuando era una organización dedicada a África sobre todo, pues se dio lo que yo llamo la africanización de Doñana. Esto es conocido desde los viajeros del siglo XIX, decían que Doñana era más africana que África. Efectivamente, los cambios estacionales pues, y los paisajes y el tipo de fauna daban una impresión de estar en África, sobre todo si venías de Inglaterra, que tanto los ecólogos ingleses como los españoles, Valverde y compañía, supieron explotar y a la vez tuvieron que negociar, porque claro, un ejemplo muy fácil. Para Mumford y otros de los famosos ecólogos ingleses que vinieron a visitar Doñana en los 50, lo que les interesaba explícitamente era hablar de una Doñana salvaje, totalmente salvaje. Y entonces, cuando les decían otros, oigan, que Doñana no es salvaje, es un hábitat
que no se entiende sin una historia larga de trabajos de los guardas, de tal y cual, y que incluso tiene una historia científica, con por ejemplo, las anillaciones de aves de Valverde y Bernice en 1953. Entonces, esto se lo decía Valverde y a Mumford y a otros, y decían, sí, pero es que nosotros necesitamos crear esa mística de paisaje virgen, que es una mística que se asociaba a África, cuando en África muchas veces pues, tampoco era cierta, evidentemente, porque son paisajes antropogénicos en la mayoría de las circunstancias, pero era esa mitología que acompañaba la conservación de la naturaleza, era importante. A cambio muchas veces de hacer de menos a las poblaciones que había allí. En el caso de España, pues Doñana había sido utilizado como, de hecho, como bien de valía diplomática por la aristocracia española desde hace muchos cientos de años, y lo sigue siendo hoy, que va Merkel, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas fotos de Franco cazando en Doñana en el 53, el rey Juan Carlos cazando en Doñana. Por cierto, esto es una historia, bueno, nos desviaría mucho, ¿no? Pero es curioso que para establecer unos años después el Parque Nacional de Doñana, en 1969 se creó ADENA, en 1968 como rama del WWF, y se puso a Juan Carlos como su presidente honorífico, porque era entonces príncipe de España con visos de llegar a ser rey, pero también porque era un conocido cazador y por tanto admiraba y apreciaba la naturaleza de Doñana. Es curioso que después, con la famosa foto del elefante en Botswana, ADENA le retirara el cargo honorífico precisamente por las mismas razones por las que se le había dado, en circunstancias muy distintas, ¿no? Pero dice más, creo yo, del movimiento ecologista, cómo ha cambiado en estos 50 años, que de otra cosa. En este momento, los cazadores, los aristócratas, eran parte de la conservación de lo que entonces se llamaba, de la puesta en valor, digamos, de lo que entonces se llamaba el coto de Doñana, simplemente. Esto, como es conocido, sirvió a Bernice y a otros para convencer a Franco, en ese momento jefe de Estado en España, de parar algunos proyectos pues, de plantación de eucaliptos, de ampliación del arrozal, algunos proyectos que competían con la conservación del parque. Y en este proyecto de conservar la naturaleza del parque, pues Valverde y otros invitaron a estos ecólogos que se habían formado en Oxford y que hicieron varias expediciones en los 50 a Doñana, la más famosa de las cuales es la del 57, y en la que había gente tan importante para la historia del conservacionismo internacional como Julian Huxley, Luke Hoffman y Max Nicholson. El papel de Luke Hoffman en todo esto es conocido, pero es conocido muchas veces de un modo que no alcanza a entender la importancia, más allá de haber sido uno de los promotores, incluso financieros, de la cosa. Pero Luke Hoffman, como algunos de ustedes saben, había iniciado una reserva biológica en la Camarga que se llamaba Tour de Balat. Y el modelo que Luke Hoffman, y esto es lo que es menos conocido, traía en esa reserva, existía ya y era suizo, y Luke Hoffman es de origen suizo, existía en Suiza y era vincular reserva, o sea, parque nacional, parque natural, reserva de conservación, con investigación científica. Esto se había impuesto en los años 20 y 30 en Suiza y Luke Hoffman lo importa a la Camarga, en el sur de Francia. Pues bien, después de esta expedición de ingleses, se suele llamar, pero también estaba Luke Hoffman, y ya habían colaborado Luke Hoffman y Valverde en anillamientos comunes de flamencos que migraban entre Doñana y la Camarga. Y ahí deciden hacer una campaña publicitaria verdaderamente
para demostrar que el modelo de la Camarga era exportable a Doñana. Entonces escriben una serie de artículos en British Birds, pero que eran a su vez una parte de una serie de publicaciones más amplias dirigidas a diferentes tipos de audiencias. Lo de British Birds era un momento en que la ornitología científica profesional se estaba separando de la ornitología amateur, pero seguía siendo una revista ampliamente leída tanto por amateurs como por, o sea, como por amantes de los pájaros, como por científicos de las aves, y ahí hicieron tres artículos comparando explícitamente la Camarga con Doñana, y además haciéndolo, y esto es muy importante, desde un punto de vista integral, ecológico, ¿no? Comparando el hábitat en su conjunto y como sistema interconectado. Y haciendo el argumento explícito de que los problemas que acechaban a la Camarga y a Doñana eran parecidos y, por tanto, la solución tenía que ser parecida, que era una reserva de investigación biológica financiada, en el caso de Francia, por el CNRS y en el caso de España por el CSIC. Y eso fue lo que se puso sobre la mesa a finales de los 50 con el modelo explícito de la Camarga, y lo que llevó a Valverde a negociar con José María Albareda, que era entonces el secretario general del CSIC, y que era un tipo curioso. Valverde, en sus memorias, que son fantásticas, por cierto, lo dice claro, era Valverde es conocido, Valverde y Albareda es conocido por haber sido sacerdote y miembro del Opus, pero a la vez uno de los grandes impulsores de toda la estructura de investigación de España del primer franquismo. Yo tengo un libro que hablo bastante sobre este periodo, que se llama Los ingenieros de Franco, y Valverde decía, claro, es que Albareda, hay poca gente que se dé cuenta de la tensión entre ciencia y obediencia que había en Albareda, porque Albareda sabía mucho, sobre todo de edafología. Eso le daba una conexión a Valverde por la ecología, la producción primaria, y dice, sin embargo, no se podía hablar con él de evolución, porque ahí así se podía hablar con él, pero ahí se cerraba en banda. Esto es lo que dice Valverde de Albareda. Pues bien, en esta relación, Valverde consigue convencer a Albareda, pero quedan muchos obstáculos por vencer, incluido el económico. Y entonces la primera gran campaña, el primer gran proyecto del WWF, entre cuyos miembros principales están en ese momento Huxley, Nicholson y Hoffman, pues se hace una campaña inmensa dedicada a decir, señores noreuropeos, sus pájaros, diferentes tipos de aves, necesitan Doñana como puente entre Europa y África para sobrevivir, con lo cual necesitamos unos fondos para comprar una parcela en Doñana y hacer ahí una reserva de investigación. Y eso es efectivamente lo que se consigue hacer en 1964. Pues bien, una vez que se consigue esto, se dan cuenta, tanto Valverde como otros, de que no es suficiente, de que la reserva biológica está muy bien, y de hecho pues pone a España a la cabeza internacional en ese momento de estudios ecológicos, pero que el parque como tal pues está amenazado por su entorno de muchas maneras diferentes, y no basta con 6.000 o 10.000 hectáreas, sino que hay que tener en cuenta, tener potencia de negociación con otros proyectos que había para la zona. Y es cuando se decide hacer el Parque Nacional, que, como digo, pues lleva a la creación de ADENA en 1968 y ya la incorporación en el ICONA, que era la institución dedicada a los parques nacionales del momento. Esto sirve para negociar, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura y cosas así, pues modos de preservar, por ejemplo, agua para Doñana, de no desviar los acuíferos, de no hacer más canales de la cuenta, qué hacer con Matalascañas, en fin, estamos ya en los años del desarrollismo y hay muchos proyectos de desarrollo que ponen en cuestión la viabilidad de Doñana. Perdón.
Uy, pa, perdón. Esto, sin embargo, crea sus propios problemas. Y algunos de los problemas principales creo que se pueden ver bien en la relación, en las diferentes posturas de Valverde, que aparece en la foto, y Max Nicholson, que aparece abajo. Valverde intentó que Doñana fuera parte del International Biology Program, que fue una especie de secuela del International Geophysical Year, que fue en 1954-56, el año geofísico internacional. Pues los biólogos dijeron 10 años después, mediados de los 60, oye, vamos a hacer un, no un año biológico internacional, sino un programa biológico internacional para poner a todos los científicos del mundo, incluso de las dos partes del telón de acero, de acuerdo en estandarizar métodos, nomenclatura y todo eso. Eso no se consiguió, pero fue un paso importantísimo en fomentar una idea que una década después, incluso dos décadas después, sería clave, que es la de las ciencias del sistema Tierra, la Tierra entera como un sistema. Y en esto Max Nicholson fue uno de los que más promovió esa idea dentro del IBP, del Programa Biológico Internacional. Pues bien, Valverde intentó que Doñana fuera parte de eso y no lo consiguió. Hay diferentes razones por las que no lo consiguió, pero una de ellas es la crítica explícita de Nicholson a su modo de entender la ciencia ecológica. Nicholson decía que Valverde y sus estudiantes, algunos de los cuales están aquí hoy y podrán desdecirlo, pero se dedicaban primordialmente a la productividad secundaria de la cadena trófica, o sea, ya a cómo los animales se comen unos a otros, por simplificar, cuando a él lo que le interesaba también era la productividad primaria, como la Tierra como sistema, o sea, la parte geofísica del ciclo de la vida. Productividad del suelo, de dónde viene la energía, etcétera, etcétera. Esto, según Nicholson, es una de las fallas que tenía la investigación de Valverde. Y esto llevó rápidamente a dos maneras distintas de entender el parque. Y es que Nicholson, por ejemplo, es famoso por haber introducido el término de la tecnosfera. Entre todas las esferas, ¿no? Pues la hidrosfera, la atmósfera, etcétera, etcétera, todas las esferas que componen ese sistema Tierra, la tecnosfera antropogénica es parte integral del sistema, decía Nicholson. Entonces, él decía, lo que importa para la preservación, tanto para la ciencia ecológica como para la preservación, es el conjunto, el sistema que rodea a Doñana. Con lo cual, si no nos enfrentamos con ese sistema que incluye no solo el ecosistema natural, sino también el sistema económico, no podemos pretender que vayamos a ser capaces de que Doñana sobreviva frente a esos peligros externos para los que se creó el parque. Entonces, en Nicholson, digamos, se puso más de parte del ICONA que de la estación biológica de Doñana. ¿Y esto qué significaba? Pues decía Nicholson, a ver, nos hemos centrado mucho con el modelo de Tour de Balat y el modelo suizo y tal, en la investigación científica, y eso está muy bien, pero tenemos que admitir que en estos momentos, en estos tiempos que corren, necesitamos también vivir de algo, necesitamos que la región Andalucía viva de algo y de lo que tiene que vivir es del turismo, con lo cual la parte de recreación, de ocio, de disfrute de la naturaleza, tiene que fomentarse muchísimo más que la parte de investigación si queremos que esto sobreviva. Esto es interesante porque Max Nicholson redactó para la ICONA un master plan, así se llamó, master plan, que más o menos refleja perfectamente su visión de arriba abajo de cómo estructurar la sociedad global, porque más o menos lo que propone es un plan de sostenibilidad, diríamos hoy, de viabilidad económica de toda la región, no solo de Huelva y Cádiz, sino de Andalucía entera, en el que además el turismo inglés tiene una parte muy importante y él lo pinta con términos de la descolonización, más o menos. Dice, el turismo inglés se está cargando la zona, está empezando a ponerla en peligro, todo el Mediterráneo.
español y tenemos que, entonces que contribuir con fondos y con turismo de calidad, turismo ornitológico, tenemos que contribuir a la preservación de este territorio. Estos problemas de los que supongo que vosotros sabréis muchísimo más que yo, entre recreación, conservación, investigación en torno al Parque de Doñana, pues han seguido vivos y supongo que tienen todavía cierto eco y me llevan a una última parte de la charla que es simplemente decir que yo lo que espero de ella es que, vamos, he sido he ido muy resumidamente. Si a alguien le interesan los argumentos de verdad, los puedo mandar el artículo este del 2020 y ahí está todo más claramente y más pausadamente explicado. Pero lo que quiero decir es que los problemas actuales del sistema socioeconómico natural de Doñana son históricos, evidentemente, porque es en los últimos 150 años cuando se han dibujado en su forma actual. El último paso en ese dibujo tiene que ver con la transición del franquismo a democracia y la creación de las autonomías. Como Benigno Varela y otros han señalado, la creación de las autonomías hace muy difícil este tipo de diplomacia ecológica que se hacía antes. Ahora las unidades de diplomacia son las autonomías. Ahora tiene Andalucía que negociar con Extremadura, o también Andalucía negociar con Inglaterra. O sea, esto no es que se convierta en totalmente local la cosa, pero es verdad que cambia mucho una historia de la diplomacia ecológica antes y después de que la gestión medioambiental pasara a las autonomías. Total, que a donde yo iba es con este ejemplo de este artículo que he puesto aquí en las imágenes, que algún miembro investigador de la Estación Biológica de Doñana participa en él y por supuesto hay otros en el mismo sentido. Aquí lo que proponen efectivamente es entender el sistema socioeconómico y ecológico como una cosa vinculada o inseparable a la hora de hablar de la sostenibilidad de una región en particular. Y yo lo que intento traer aquí es el papel importante de la historia de ese sistema socioeconómico ecológico en entender la problemática actual. Así que desde aquí pues llamo a tender puentes, digamos. Y lo que dije al principio, yo aquí pues me alegro mucho de poder hablar con ustedes, pero creo que es mucho más interesante que me calle ya y podamos escuchar pues a quienes han sido en gran parte protagonistas de esta historia y ya pues entablar una amistosa conversación. Muchas gracias. Gracias, Lino. Muchísimas gracias por la charla, que ha estado súper interesante. Creo que los otros van a conectarse poco a poco. Tenemos a Miguel y a Ramón Soriguer, a Miguel Delibes y Fernando Hidalgo. No hemos conseguido contactar con él finalmente, así que bueno, si no, luego le diremos que nos contacte por el chat. Ya no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? No, ya no, ahora está solamente tú. Ahora Muy ya bien. está. Miguel está por ahí. Miguel Delibes. Muchas gracias, Miguel. Hola, Encantado. ay. Lo hemos conseguido al final, ¿no? Qué maravilla. Sí, ha sido muy complicado. Gracias. Gracias a Y vosotros. Ramón Un Soriguel está placer también hablar contigo, ahí. Lino. Igualmente, igualmente. Que Muchísimas gracias. tuve mucho contacto con tu abuelo, bastante contacto en Asturias, Qué bueno, con el sí. cierre categorial y con el basilisco, pues tuve mucho que ver. Un mundo, qué bueno. Pues oye, a ver si hablamos algún día. Bueno, lo del basilisco no lo tenéis que explicar a los demás también, que no sabemos lo que es. Una revista de filosofía, de materialismo filosófico. Mi abuelo fue Gustavo Bueno, que es uno de los grandes filósofos españoles y el Basilisco era la revista que tenían entonces, bueno, y que sigue existiendo, el órgano de Estupendo. expresión. Estupendo, estupendo.
Y bueno, mientras que se conecta Ramón, tú Oye, querías conectar. me oigo, os oigo con eco, lo oigo todo dos veces. Eso seguramente es por la conexión que tú tienes. O si tiene YouTube conectado. No ¿Tienes sé. el YouTube encendido? Apaga YouTube mejor. No lo sé, ¿eh? Bueno. Voy a probarlo. Vale, mientras tanto, no sé si alguna persona tiene alguna pregunta también en el chat, pues también no perdáis la oportunidad de hacer vuestras preguntas, ¿vale? Que se las pasaremos bueno, pues a Lino y a los asistentes aquí que están conectados o conectándose. ¿Ya lo has conseguido, Miguel? Miguel. Creo que Miguel. ¿Miguel? ¿Sí? ¿Nos oyes bien ahora? Sí, ahora lo oigo Vale, bien. estupendo. Pues vamos a empezar contigo, porque como no está. No sé si tenías cosas que comentar con Lino de todo lo que ha contado, lo que ha explicado de Nicholson. No sé, ¿tienes algún comentario que Bueno, hacer? me ha sorprendido mucho, la verdad es que yo, aunque es... ¿Sí? Se oye, se oye. Se oye muy bien, Miguel. Miguel. Creo que no está yendo bien la conexión. Hola. Bueno, no sé qué está pasando. August, ¿tú estás por ahí? Sí, parece que su conexión, la conexión de Miguel Delibes está muy débil. Vale. Porque antes Y también de... se ha caído su conexión cuando estaba. ¿Ves? Sí. ¿Y sabes algo de Ramón Sariguer? No tengo noticia. Bueno, pues nada. Bueno, pues entonces. Mientras que se conecta o no, si lo conseguimos, lo siento mucho. Mira, hay una pregunta del público. Carles Vilà, que es el vicedirector científico de la EBD, dice: una charla muy interesante, me gustaría conocer un poco más en qué consistía esta propuesta de Nicholson de desarrollo como entretenimiento para Doñana. ¿Me escuchas, Lina? Sí, pues lo. Sí. Decía Nicholson es literalmente, más o menos. The people in the station are being very slow in getting the park part of the national park. O sea, recreación al modelo de los grandes parques estadounidenses. Ese era el modelo. Y organizar grupos de. Creo que está Miguel aquí, ¿eh? Estoy, estoy. Si Pues no sé venga, por adelante. qué. Estábamos haciendo. No, 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 no. No, pero ya Os termina escucho la. encantados. Yo decía que me había sorprendido lo que has contado de Nicholson, porque yo no sabía que hubiera tenido una participación en algo que sí que vivimos cuando yo era becario en Doñana. Una anécdota que acabó siendo chusca. Que no sé si vosotros conocéis, yo la he contado alguna vez, siendo yo becario, pero como no había tan poca gente, pues los becarios éramos muy importantes. Entonces, un día nos citaron los representantes de Icona, entonces, que era Juan Aizpuru, que era el conservador del Parque Nacional, había sustituido a Valverde porque Valverde había enfermado. Entonces aprovecharon para cesarle como director del parque, como conservador, y nos citó en un hotel de Matalascañas con un grupo de norteamericanos del Servicio de Parques Nacionales que habían venido a España y no lo sabíamos a investigar si la estación biológica de Doñana tenía sentido dentro de un parque nacional.
y los americanos habían llegado a la conclusión, sin hablar con nosotros, no sabíamos que estaban haciendo esa misión, de que no tenía sentido la Estación Biológica de Doña. Nos reunían para decírnoslo y para informarnos de que el informe americano, que era muy trascendente, naturalmente en el año 74, probablemente, 73 o 74, bueno, aconsejaba fundir la Estación Biológica de Doñana en el Icona de entonces. Y el único, lo que nos libró de ese paso fue que en la portada del informe que nos repartieron, escrito a todos, decía informe sobre la utilidad de un centro de investigación en el Parque Nacional de Doñana o algo así, del Parque Nacional de Doñana como República de España. Y claro, que pusiera República de España en el año 74 nos sirvió para armar un pitorreo y decir que si ni siquiera se habían enterado de que España era un reino y no una república y que era, en fin, un sistema dictatorial o, bueno, regido por un jefe de Estado autonombrado y tal, pues que cómo íbamos a creernos lo que pusiera dentro. Muy avergonzados, los 5 o 6 americanos de Parque recogieron el informe y aquello se borró, desapareció y nunca se volvió a hablar del tema, ¿no? Hubo otros intentos dentro del propio Consejo de Investigaciones Científicas, por presiones que yo no conocí, se quiso ceder la estación y la reserva al Ministerio de Agricultura de entonces, que no tuvieron éxito. Pero para mí ha sido una iluminación el oír que Nicholson podía tener que ver con esto o haberlo promovido incluso, ¿no? Bueno, su informe, su master plan es de 1976, o sea que son justo esos años. Quizá fuera en 1976, desde luego era cuando yo vivía en Doñana. Mira. Y yo viví del 72 al 77. Entonces, eso es. Tengo por ahí una copia, creo, del master plan, así que se lo envío algún día de estos. Estupendo, te lo agradezco mucho. Pero Lino, un poco eran como visiones contrapuestas, ¿no?, de la conservación, porque de hecho la reserva de Doñana es un poco especial en el sentido de que la gente no puede entrar, la gente normal, solamente podemos entrar los investigadores y ni siquiera todos los que tenemos permiso de campo y cosas así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es algo excepcional de Doñana comparado con otros parques del mundo, ¿no?, que normalmente lo que tú dices es una cosa recreacional, es una fuente de ingresos para la sociedad, ¿no? Eso es, y como sabe Miguel mucho mejor que yo, ha costado mucho mantener eso. Y había un momento en el que parecía que la parte de investigación estaba en contraposición con la parte de recreación, y ahí el argumento de Nicholson es, oye, si queremos, que esto es un problema que Miguel de nuevo conoce muy bien, ¿cómo convencer a los alcaldes locales, por ejemplo, de que no drenen los acuíferos? Pues la única manera de convencerles, decía Nicholson, es asegurarnos que Doñana trae mucha riqueza a la zona como uno de los centros mundiales de turismo de la naturaleza. Esa era la idea. Sí, yo quiero señalar que al principio era completamente distinto. O sea, la idea de Valverde en la reserva, cuando estábamos allí, era no solo que se hiciera investigación, que es lo que a él le preocupaba más, sino que gestionáramos el turismo y que incluso se cazara y se obtuvieran rentas de la explotación cinegética de la finca, ¿no? La caza pues se acabó prohibiendo porque era precisamente incompatible no con la investigación, sino con el turismo. O sea, yo tuve que acompañar a algunos turistas que estaban viendo con los prismáticos los patos, los ánsares, y se oían 5 tiros y caían muertos, ¿no sabes? Y entonces ya les dijimos, no podemos enseñar los patos mientras los están matando, ¿no? Buscáis un truco, el día que haya caza no hay turistas, o lo arregláis de la manera que sea. Pero de hecho, si yo llegué a Doñana,
fue porque cuando yo le dije a Valverde que quería pedir una beca y que me interesaba ir ahí, me obligó, me puso como condición que viviera dentro de la reserva. Y cuando le pregunté por qué, era porque los turistas, que eran los fundamentales, querían ver a algún investigador. Entonces, no había ningún investigador entonces allí. El único investigador, de hecho, era Valverde, que estaba en Sevilla. Y cuando los turistas decían, ¿y aquí quién investiga? Pues no tenían a quién enseñar. Y me dijo, tú, obligatorio, que vivas en Doñana. Yo acepté la obligación, pero he contado a veces que en ocasiones estábamos tan hartos que bajábamos las persianas del laboratorio, nos cerrábamos con llave por dentro y cuando el turista aporreaba porque quería charlar con un biólogo, pues hacíamos que no estábamos, todos calladitos ahí en silencio, ¿no? Y luego teníamos una orden también de Valverde de mendigar recursos a los turistas. Entonces teníamos una lista de revistas científicas y según el país del que venía el turista, que teníamos un holandés, hombre, pues aquí está Ardea, una revista de ornitológica, y entonces en la cena nos sentábamos con el holandés y le decíamos, si usted pudiera suscribirnos a esta revista porque Franco no nos deja, no podemos sacar dinero de España, entonces no tenemos revistas científicas, y así íbamos viviendo. La biblioteca inicial era pagada por turistas exclusivamente, ¿no? Pero eso coincidió con que lo único terreno público era la reserva. Todo lo demás era privado. Se prohibía dentro del parque a los propietarios particulares que llevaran turistas o que recibieran turistas y se sentía obligado a hacerlo el terreno público que éramos nosotros, ¿no? Cuando una cierta anomalía administrativa, que un parque nacional, lo único público, fuera de un centro de investigación, no de parques nacionales, se solventó y Parques Nacionales empezó a comprar o a expropiar fincas, nosotros nos quedamos como reservas sin turistas y los turistas van fuera, ¿no? Sí, lo de Nicholson no es solo, creo, no era solo una, a lo mejor ni siquiera fundamentalmente una crítica a la reserva, sino también una crítica al Icona en el sentido de, oye, para que la gente vaya masivamente al parque, que es de lo que se trataba, no de que fueran algunos turistas, que por ejemplo era insostenible esto de que fueran aporreando la puerta mientras los investigadores trabajan, por ejemplo, sino que se trataba de hacer un Yosemite, ¿no? De que verdad la gente fuera mucho más, pues eso, vamos, hay famosas anécdotas conocidas de los problemas de los Heights en Doñana para turistas, pues lo que decían es, no, es que esto hay que poner mucha infraestructura, ¿no? Y de verdad dedicar esto, que esto sea un atractor. Que hay proyectos ahora, hoy en día, no parecidos, pero bueno, de convertir la riqueza natural española en general en una fuente de ingresos de un turismo que no sea el turismo de costa solamente, ¿no? Sino un turismo naturalista, de naturaleza. Pues más o menos esa era la propuesta grande, utilizar Doñana para dinamizar la región y que el alcalde de Almonte, por ejemplo, pues dijera, no, es que esto es bueno para mí, digamos. Sí, yo en eso creo que lo que propones el master plan este se siguió a rajatabla por parte de las autoridades de parques, ¿no? Porque lo que hizo básicamente el Servicio de Parques Nacionales, que estaba en el Icona, fue comprar terrenos primero fuera para hacer un centro de recepción de visitas, un centro administrativo, organizar el turismo en el parque. Es básicamente, hay que decir que cuando se hizo el Parque de Doñana, los parques españoles no tenían, salvo en Canarias, no tenían ninguna actividad como parques, no tenían más que algún guarda y nada, ni infraestructura para turistas ni nada, ¿no? De hecho, Doñana fue un poco el que tiró de todos los demás y probablemente tiene que ver con esto que tú me has enseñado hoy del master plan de Nicholson, ¿no? Es decir, que en Doñana nosotros no vivíamos
que existiera el icona al principio, más que con estos pulsos un poco a ver quién puede quedarse con la reserva, que era el terreno público, ¿no? España tiene como país, como Estado, un terreno allí que es de todos porque lo gestiona un consejo de investigaciones científicas en lugar del Servicio de Parques Nacionales. Esto acabó cuando Parques Nacionales tuvo otros terrenos y dijeron, bueno, pues a los investigadores les dejamos esto, ¿no? Pero básicamente para llevar a gente masivamente, en efecto, ¿no? Sí, es muy interesante. Nicholson, a partir de la segunda mitad de los 70, digamos que cayó en desgracia, no es que cayera en desgracia, sino que había sido enormemente poderoso antes y su idea era de verdad heredera del imperialismo inglés, que luego pasa a la UNESCO, que es organización de arriba abajo y ya del sistema tierra. O sea, cómo mantener, tiene mucho que ver con el socialismo inglés del periodo de entreguerras, de un gobierno único, ¿no? La única manera de conseguir, esto en la Guerra Fría además, la única manera de conseguir que no haya un holocausto nuclear, la única manera de conseguir que los países no compitan por recursos, etcétera, etcétera, era un enfoque tecnocrático de arriba abajo, digamos. Eso, a mediados de los 70, empieza a perder pie respecto a la India de Nehru, respecto a China, respecto a los países en descolonización de África, que empiezan a decir, oye, no, perdona, de arriba abajo nada, sino que esto vamos a organizarlo nosotros localmente con nuestra soberanía nacional, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque de Nicholson, esa gran visión fracasa, pero triunfan otras cosas. Y una de las cosas que él mismo menciona que triunfa es este master plan, porque dice en el 76... el ICONA lo adopta, efectivamente, que es más o menos lo que está diciendo usted. Claro, cuando vino Nicholson en una de las celebraciones del parque, no sé cuál, en la 40 o años o algo, estaba muy satisfecho de cómo habían, y presumía mucho de que Doñana, bueno, también nos alabaría los oídos, ¿no? Pero nos decía que Doñana había marcado el camino para la conservación en muchos zonas del mundo y festejaba, que claro que también nosotros se los poníamos así, ese difícil matrimonio de investigación y conservación, ¿no? Porque en Doñana realmente ha sido difícil, hemos peleado muchas veces, hemos estado divorciados de facto a menudo, pero yo creo que ha sido rentable, que ha sido interesante para Doñana. Se ha conservado mejor gracias a que había investigación, y también los investigadores hemos aprendido a contar con la gente de abajo arriba que mencionas, gracias a que estaba el parque, ¿no? Estaban los trabajadores del parque, la cooperativa de visitas, a nosotros, a mí en particular, la cooperativa Marismas del Rocío, que fueron los primeros vecinos locales que empezaron a trabajar para Doñana y para la conservación y el turismo, me han enseñado una barbaridad, ¿no? Me han enseñado cómo había que contar con las bases para cualquier cosa que quisiéramos construir, ¿no? Linda, y una cosa muy interesante que también has dicho al final de tu charla sobre el tema de las autonomías, ¿no? De cómo ahora pues esta gestión de los parques autonómica pues cambia completamente el panorama de la diplomacia ecológica, ¿no? Y un poco, pues no sé, quería ver un poco si podías un poco hablar del futuro, ¿no? No sé si eso como historia, así como historiador de la ciencia, tienes alguna idea, pero si tú piensas que eso justamente pues va a perjudicar la conservación, si, por ejemplo, un parque como el que es Doñana hoy en día, que de hecho, pues si se hubiese podido crear en las condiciones actuales, por lo que yo estoy entendiendo de tu charla, yo creo que no, ¿no? Y también, de hecho, supongo, bueno, ¿cuál es tu visión ahora de esta nueva gestión autonómica y qué es lo que piensas? Sí, Doñana no se podría crear en las condiciones actuales por muchas cosas, ¿eh? Que se refieren a lo interesante, por eso empezaba yo con la pregunta de por qué Doñana, ¿no? Porque hay otros hábitats dentro de España que tienen una biodiversidad comparable
y que sin embargo no tienen esa marca, no tienen ese prestigio de Doñana y por tanto pues no reciben muchas veces el mismo tipo de atención por parte de las autoridades. Doñana fue un momento único que creo que hay que explicar históricamente y no digo que esté explicado, pero vamos, hay muchos también otros esfuerzos además del mío. Pero respondiendo a tu pregunta de las autonomías, claro, efectivamente, a lo que se supone que tiende la conservación hoy en día es a ver la naturaleza en grandes sistemas interconectados, ¿no? El mayor de los cuales, evidentemente, pues eso que se llama el medio ambiente global o el sistema Tierra, pero luego, pues no sé, las cuencas hidrográficas, por ejemplo, ¿no? Dentro de un caso como España, que ya durante Primo de Rivera se crearon, por ejemplo, las confederaciones hidrográficas como modo de implantar al Estado en lugares donde hasta ahora primaba, o hasta ahora estaba empezando, o sí, ¿no? Hasta ahora, hasta ese momento había primado el regionalismo, por decirlo con una expresión positiva, otra expresión negativa que se utilizaba entonces era el caciquismo local. Entonces las confederaciones hidrográficas, por ejemplo la del Ebro, la más famosa, porque en 1000 kilómetros cruza muchas regiones distintas, el objetivo de Manuel Lorenzo Pardo y otros ingenieros de los años 30 era precisamente la vertebración de proyectos nacionales, poder hacer algo que integrara a una región, entre comillas, natural, ¿no? Una cuenca hidrográfica más que una región administrativa cuya única razón es que en un momento hubo un conde que ganó a otro o otro... O uno que se casó con otra o cosas así, ¿no? Esto hoy en día es más difícil, no digo que sea imposible, o sea, hay muchos ejemplos de colaboración entre autonomías, simplemente se añade otra capa a toda esa complejidad que ya tiene enorme los acuerdos bilaterales entre naciones de conservación de la naturaleza. Ahora ya a un acuerdo bilateral entre España y otro país, pues hay que añadirle la economía con sus consiguientes, además, muchas veces luchas políticas muy bajas, que es que si da la casualidad que el gobierno central es de un partido, pues ya sabemos que no va a estar de acuerdo con el gobierno autonómico, aunque no haya ninguna razón más allá de que así funciona la lógica partidista, pues claro, eso evidentemente hace... Vamos, me estaba refiriendo antes que cité un artículo de Benigno Varillas. No lo he traído, pero es en el blog que tiene suyo personal, publicó hace muy poco, en diciembre, un artículo sobre la desaparición del Icona y cómo el Icona, pues se ha disuelto y cómo eso efectivamente hace más difícil avanzar hoy proyectos de conservación que tengan un alcance como el que se supone que tiene que tener en lo que se sabe hoy. Es lo que sabemos hoy de ciencias ecológicas, ¿no? Vale, muchas gracias. También hay una pregunta de Carlos Tabernero aquí en el chat. Dice, te saluda, dice desde, muchas gracias por la charla, dice desde mi trabajo en narrativa sobre la naturaleza, creo que Doñana se podría caracterizar como un ejemplo más, entre otros muchos, de neocolonización por la vía del consumo entretenimiento para públicos fundamentalmente urbanos y en nombre de la modernización. Y creo también que esto es una dinámica paralela y conjuntada con la relación creciente en los 60 y 70 del discurso conservacionista ecologista, con todas sus conexiones tanto a nivel científico como en términos de reivindicaciones de justicia social. Si estaríais de acuerdo en ese sentido, y entiendo que la pregunta también va hacia Miguel Elino. Claro, la pregunta es larga y habría que leerla, ¿no? ¿No? No, y que leerla para entenderla totalmente. Pero vamos, bueno, si quieres te pongo el chat, pero bueno. Lo primero que tengo que decir es que Carlos Tabernero lo he mencionado al principio de la charla porque fue quien editó este número especial de Arbor en el que participo yo, participa Miguel y otros, y está investigando efectivamente esta conexión entre narrativas conservacionistas y cultura pop, por decirlo. Los grandes documentales de Félix, pero no solo eso, ¿no? La Enciclopedia Fauna, de la que Miguel Delibes fue un colaborador asiduo, todo ese tipo de cosas. Claro, su pregunta es
es la relación de eso con los diferentes movimientos ecologistas, según yo entiendo. Y esto es muy interesante porque tengo yo un alumno que está empezando su tesis, que se llama Sergio Arias, que su TFM lo hizo sobre la contraposición entre un activismo ecologista institucional o integrado o oficial, que es el de Valverde, el de Félix Rodríguez de la Fuente, que no significa que no se pelearan mucho con el régimen, ¿eh? Pero es que, claro, sería erróneo pensar que el régimen es un monolito. Ellos estaban dentro del régimen, pero actuando en direcciones que a veces eran contrapuestas a otras personas que también estaban dentro del régimen. Esto es así. En contraposición con un ecologismo heterodoxo o activista o más político, de oposición, digamos. De oposición al franquismo, pero también de oposición al capitalismo, de oposición al imperialismo yanqui, en fin, todas esas cosas que ocurren en España y en Europa y en Estados Unidos a partir de los 60, de la segunda mitad de los 60 sobre todo. Y Agustín Nieto Galán, otro compañero de Carlos Tabernero en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estudiado un poco cómo estos dos ecologismos que se dieron cita en los 70 confluyeron y chocaron en gran parte en la cumbre de Estocolmo de 1970. Tiene un artículo reciente, Agustín Nieto Galán, en un libro que se llama Tóxicos Invisibles, que apareció el año pasado, que el artículo abre con una foto del ministro López Bravo en bicicleta en Estocolmo, que es una foto que yo no había visto nunca y al parecer la ha encontrado él en un archivo. Y es muy curioso porque es el ministro López Bravo en una cosa muy seria. Y sin embargo, verlo en bicicleta en Estocolmo, pues da esa imagen de que los grandes gerifaltes de los estados de Occidente se estaban grinificando, que se diría hoy, ¿no? Con el anglicismo, haciendo ecologistas. Pero a la vez, en esa misma cumbre de Estocolmo, había grupos de ecologistas activos heterodoxos que no entraban a debatir en la cumbre porque decían, oye, esto es una cosa de jefes de Estado, pero que en realidad no están hablando de lo que nos importa de verdad, que es pues, el capitalismo, la guerra nuclear, todo ese tipo de cosas. Con lo cual, hay varios ecologismos y varios conservacionismos a lo largo del siglo XX y es muy importante estudiarlos, creo. No sé si esto responde a la pregunta de Carlos, pero... A ver qué ha dicho en el chat. Bueno, creo que no ha contestado nada más. Pero vamos, supongo que le habrá parecido súper interesante. También... Yo creo, si me perdonas un momento, claro. Es que me ha llamado mucho la atención. Yo he defendido siempre mucho a Rodríguez de la Fuente. Y hay gente más joven y periodistas que me dicen, sí, pero Rodríguez de la Fuente nunca salió a la calle a manifestarse por la naturaleza. Y yo les contestaba en línea con lo que dice Lino, que es que no le hacía falta, que iba a comer con los ministros y cambiaba la naturaleza mucho más que los que nos manifestábamos, ¿no? O sea, desde dentro, ¿no? Rodríguez de la Fuente hizo el parque de Daimiel, o consiguió él que se hiciera, consiguió crear el ICONA, que desde el gobierno se pensaba un instituto de conservación de la naturaleza, que en los años primeros 70... no se había planteado nunca y que a los mismos protagonistas no les gustaba, a los ingenieros de Montes de entonces, ¿no? Pero esto lo hacía yendo a ver al ministro o comiendo con él, porque era efectivamente un hombre que cambiaba las cosas, pero desde dentro, como ha dicho Lino. Pues también, Lino, también está ahí Sergio, creo que es tu estudiante de TFM, y dice, me gustaría preguntaros qué pensáis del futuro del parque con respecto a su extensión, supervivencia y usos. Está claro que actualmente el turismo rural no sostiene la economía de la región. El corredor ecológico del Guadiamar se ha probado insuficiente para salvar al parque del aislamiento, faltan depredadores como el lobo, etc. Pues es un poco también sobre el futuro del parque. Yo esto se lo dejo a Miguel, si no le parece mal. Yo creo que el parque evidentemente es cada vez más un jardín, cada vez más una construcción artificial, ¿no? Cosa que es sabida por otro lado hace mucho. Ya los investigadores que trabajaban a final del siglo XX sobre los cambios en el uso del suelo no ponían las reservas y parques nacionales como un área no modificada, sino como un invento nuevo que estaba defendido artificialmente para conseguir unos fines
los que uno pretendiera, que podían ser escénicos o turísticos o de algún otro tipo, ¿no? Entonces, en este sentido, Oñana no es diferente, está cambiando mucho, ha perdido mucho, ha ganado también en otros aspectos, no se parece a la Doñana que yo conocí en el 72, por ejemplo, en sus biocenosis. Ahora los cangrejos lo han cambiado todo, lo ha cambiado también en la diferente gestión del monte, del matorral, pero yo creo que como gran jardín de miles, de decenas de miles de hectáreas, está relativamente, o está bien defendido. Entonces, pienso que futuro tiene, pero que no me atrevo a decir cómo será. Y en ese aspecto, a esa escala, los cambios globales, el clima, Doñana, es ahora un grado y pico más caliente de media que cuando yo llegué allí. En los promedios que medimos en el propio Palacio de Doñana, llueve menos también en promedio, se extrae más agua fuera. Contra eso que ocurre fuera del jardín, pero que le afecta, es más difícil luchar. Entonces, y también las especies invasoras, ¿no? Es difícil predecir cómo va a ser dentro de 50 años. Yo creo que estará conservado, pero no sé cómo será. Bueno, muchas gracias, Miguel. Ya son las 2:10, yo creo que, a no ser que haya alguna pregunta más en el chat, que voy a comprobar. ¿Puedo preguntar yo algo a ti, Irene? Ah, bueno, claro. No, es que Irene, para quien no lo sepa, pues ha participado ahora junto con otros investigadores en un proyecto de anillación de aves en Doñana. Y la pregunta es triple, yo voy a doble. Si veis series históricas de anillación de aves en Doñana y hasta qué año tenéis acceso a las bases de datos, por un lado. Y segundo, si habéis notado algún cambio en la migración internacional por la que fue Doñana famosa en los 50 y 60 y la que llevó a los holandeses y a los ingleses a querer conservarla, si hay algún cambio destacable. Wow, está preguntando por 3 años de proyecto. No más. Pues, o sea, nosotros tenemos series históricas, pero todavía no las estamos analizando realmente, porque las series históricas no son fáciles de usar por muchos motivos, de los datos no son limpios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que mi trabajo consiste en comparar lo que hay ahora en un sitio muy concreto de Doñana que se llama Torratón con lo que había en los años 80. Y porque ahí fue donde trabajó Pedro Jordano, que es mi director de proyecto, ¿no?, actual. Entonces sí hemos visto cosas, sí estamos viendo cosas, estamos viendo pues cambios de todo tipo, cambios de abundancia de especies. Por ejemplo, cada vez son más escasas las especies migrantes y más abundantes las especies residentes, o sea que se van como sedentarizando las poblaciones de especies. Estamos viendo cambio en tamaño también de los individuos, de los individuos más abundantes, o sea, de las especies con individuos que son más abundantes. Estamos viendo cambios en el tamaño, o sea, en la condición física, en lo gordito que están los pájaros cuando llegan, que están peor, de hecho. O sea, que sí se ven cosas, ¿no? Pero todavía nos quedan muchos datos para analizar de, pues eso, de las series temporales justamente. Porque ahora tenemos como 2 fotos fijas, ¿no? En los 80 y ahora. Y nos falta todo lo de en medio. Lo que pasa es que lo de en medio, como no hay una serie histórica, digamos, hecha por la misma persona o las mismas personas con la misma metodología, pues es mucho más difícil de estudiar. Pero vamos, que sí que ya estamos con eso. Es interesante. Yo creo que que ahí entra el historiador, digamos, porque no solo es los 80, series históricas de anillamiento de aves en Doñana hay desde Machado, el padre del poeta, pero vamos, sí, el abuelo, ¿no? O el abuelo, padre. El abuelo, ¿no? Pero en serio hechas desde el 53 con Bernice y Valverde, pero claro, no hay datos estandarizados, es un caos. Sería muy interesante que en algún proyecto pudiera incorporarse algún historiador que intente reconstruir, no sé cómo, ¿eh? Esto es para hablarlo en el futuro, pero que intente reconstruir esos datos que están en los archivos, cómo hacerlos útiles hoy en día. Esto es un problema no solo en ecología, sino en ciencias geofísicas, en oceanografía, sí. Bueno, en climatología, evidentemente, en fin, que es un problema interesante. Sí, hay un compañero que se llama Miguel Clavero que hace mucha ecología histórica, ya te pasa de cosas de él también, que es muy bueno sacando datos de... Pues de, ¿cómo se llama? Peiros, no me acuerdo bien del nombre de, bueno, de
gente del siglo XVII que ya tenía inventarios y tal. Pero sí, sí, bueno. Desde luego, colaborar con historiadores que nos ayudan a sacar los archivos, yo encantada, vamos, que muy interesante. Además, sé que hay un archivo por ahí en Doñana que está todavía un poco escondido, así que a ver si nos ponemos en el contacto. El archivo del Palacio, Miguel, se refiere. A ver si nos ponemos en contacto y lo desenterramos. Lo desempolvamos. Bueno, pues no sé si... Mira, Ramón Soliga ha estado intentando conectarse todo el tiempo y no lo ha conseguido porque le ha fallado la conexión, ha fallado la conexión con Zoom. Bueno, que ha tenido un montón de problemas técnicos, así que lo sentimos mucho, Ramón. Muchas gracias por haberlo intentado. Pero bueno, que seguro que ojalá el año que viene podamos tener una cosa parecida presencialmente, que va a ser yo creo que mucho más interesante y con muchísimo más debate. Y muchas gracias, Lino, por tu participación y pues hasta pronto. Muchas gracias a vosotros y sobre todo a Miguel por haber, bueno, a todos por la invitación, pero a Miguel por haber sido tan generoso y amable de apuntarse y aportar. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y ya charlaremos más algún día. Eso es. Gracias.